Hola, un saludo a toda la audiencia de la Mesa Redonda. El pasado 20 de Octubre, Día de la Cultura Nacional, bueno, pues se festejó también el decimoquinto aniversario de la creación de la Brigada José Martí de Instructores de Arte. Una brigada creada por el líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro, y que desde esa fecha hasta el presente. Ha tenido un papel, un rol importantísimo en la promoción cultural. No solamente como promotores culturales, no solamente como personas que han ayudado a desarrollar todo el talento artístico a lo largo de la isla, sino también que muchos de sus instructores se han venido consolidando como artistas en diferentes partes de nuestro país. Sobre ese tema estaremos hablando hoy en la mesa redonda y me acompañan para ello Lilian Mendoza Estrada, expresidenta nacional de la Brigada José Martí. De instructores de Arte, Emilio Toledo Mirabal, presidente de la Comisión Organizadora del Consejo Nacional de la Brigada José Martí, de Instructores de Artes, y también Carlos Acosta Avilés, instructor de arte del municipio Centro Habana, y Dustin Polo Yanes, instructor de arte de la provincia de Cienfuegos. También, como invitados en el estudio, están un grupo de instructores de arte de la capital. Y eh, especialmente vamos a saludar a Diango González, presidente del Consejo Nacional del Sistema de Casas de Cultura. También me dicen los muchachos que es de, de instructor de arte y uno de los pilares, vamos a decir, en el desarrollo, en el apoyo de, de esta brigada en, toda, en todo nuestro país. Ese es el tema de nuestra mesa redonda en la noche de hoy. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual noticia del día. Este domingo fue una jornada electoral en Bolivia, una jornada que tuvo encima los ojos no solamente de los bolivianos, sino también de los latinoamericanos y podemos decir que el del mundo por la importancia estratégica que ha adquirido este país sudamericano en los últimos años. Veamos cómo está la situación política en Bolivia este lunes después de los resultados dados a conocer. Después de los resultados de las elecciones de este domingo y por primera vez en su historia, Bolivia celebrará un balotaje. Evo Morales, que busca conseguir su cuarto mandato, se enfrentará al exmandatario Carlos Mesa. Según la ley boliviana, un candidato gana en primera vuelta si supera el 50% más uno de los votos u obtiene el 40% con 10 puntos de diferencia sobre el segundo. En reacción a los resultados, Morales celebró su victoria en los comicios, agradeciendo al pueblo por su voto de confianza. El esfuerzo, el, esfuerzo, el compromiso con Bolivia no ha sido en vano. Hemos enfrentado tantas mentiras. ¡Vamos, vamos! Igual el pueblo boliviano se ha impuesto para continuar con el proceso de cambio. Hago un llamado a todo el pueblo boliviano. Estar convencido con nuestra revolución democrática cultural, estar, conven estar convencido con los resultados que tenemos. El domingo, más de 7.300.000 bolivianos, incluidos 340.000 que radican en el extranjero, fueron convocados a las urnas. Además del presidente, serán elegidos 130 diputados y 36 senadores que compondrán el parlamento. La jornada electoral que contó con la presencia de 235 observadores internacionales se desarrolló con tranquilidad. Según el Tribunal Supremo Electoral, hubo una concurrencia importante de la ciudadanía. Bueno, una noticia que estaremos dándole seguimiento seguramente en nuestro programa. Vamos ya al tema que nos ocupa en la noche de hoy. Surgidos como resultado de uno de los proyectos de la Revolución Cubana, los instructores de arte son, en su mayoría, jóvenes que brindan conocimientos y cultura al accionar en la comunidad. Agrupados en las brigadas José Martí animan la vida en las escuelas y comunidades. En el diario que hacer despiertan en niños, adolescentes y adultos la vocación artística. Educan el gusto estético de la apreciación del arte en las diferentes manifestaciones. El instructor de arte es un facilitador de la vida cultural de los territorios, contribuye y dinamiza las potencialidades de los centros escolares y comunidades, fortalece el sistema de valores y fomenta desde la cultura el sentido de pertenencia, la identidad local y nacional. Un creador de hombres y mujeres de bien, con mucho trabajo por delante, pero eso sí, con el impulso necesario para continuar. que era muy difícil que a lo largo de toda Cuba no se conociera lo que es un instructor de arte y el aporte que ha hecho a las comunidades y a nuestras escuelas, al desarrollo, vamos a decir, artístico de los jóvenes eh, a lo largo de todo el país. Vamos a hablar de esa historia, vamos a hablar de esa incidencia, vamos a hablar incluso también de experiencias personales, pero pienso, Emilio, que debemos comenzar... Con eh, las actividades, vamos a decir que se han programado, que se han ido realizando en estos días por este décimo quinto eh, aniversario. ¿Cuáles son las más importantes? Las buenas noches para ti, Oliver, para los televidentes y radioaudientes que nos escuchan. Bueno, la campaña de comunicación de la Brigada José Martí se lanzó en noviembre del año pasado, teniendo como título desde cada rincón haciendo historia. Es importante resaltar que hemos querido enmarcar esta campaña no solamente en una etapa, sino en toda una jornada hasta el 20 de octubre uh -huh. que, nos, que nos antecedió. Comenzamos las actividades principales de esta campaña en la provincia de Santi Espíritus, en un evento que tiene lugar en el municipio de Fomento, que se llama Por la Ruta de Olga Alonso, que uh -huh. tiene como objetivos... Eh, estar en los propios lugares donde estuvo esta instructora de arte que igual constituye mm. una insignia para el movimiento. Eh, eh, eso es un evento que se realiza periódicamente y se aprovechó, vamos a decir, la coyuntura para comenzarlo. Tiene lugar ahí. todos los años yeah. en fomento y está en las propias comunidades donde estuviera laborando Olga Alonso, es una instructora que perdió la vida en, en, en función, en, en ejercicio de su profesión yeah. en este municipio. Mm. Y tiene lugar y aprovechamos este espacio para que pudieran estar instructores de arte de la región central específicamente y, y llegar a cada una de las comunidades de ese municipio montañoso espiritual eh, posteriormente a esta campaña eh, a esta actividad tuvimos en, en el mes de marzo el festival de teatro en tierra buena que es un evento que se hace en la provincia de Holguín, en el municipio en, en una comunidad que eh, llamada tacajó es un evento de teatro donde existe lo, lo más valioso del arte teatral que realizan los instructores de arte en la zona oriental. Es un evento también que tiene lugar todos los años y es una iniciativa, es importante decirlo, de la propia Brigada de Holguín. Nació en la propia Brigada de Holguín y tiene la, el apoyo de todas las autoridades, tanto del gobierno, del partido, de las instituciones culturales, del sistema de Casas de Cultura, y se realiza en esa comunidad de Holguín también tuvimos la activación de la guerrilla 50 aniversario en este propio año también esta, esta guerrilla cultural eh, cumplía años y entonces decidimos llegar con esta guerrilla donde surgiera que fue en la provincia de Pinal del Río y estuvimos allí también en comunidades de la provincia de Pinal del Río ha dado la vuelta a Cuba prácticamente la guerrilla 50 aniversario eh, creo que también pudiéramos hablar un poquito de este esta iniciativa que tiene uh -huh. el movimiento porque es bien importante y ha tomado una relevancia en cada uno de los territorios donde llega la guerrilla. Es importante decir que los instructores de arte están en cada una de las comunidades y esta guerrilla surgió, como decía, en Pinal del Río por los ciclones que azotaron a esta provincia en el 2005 y los instructores allí decidieron hacer esta guerrilla, pero esta guerrilla ya tiene un carácter nacional, se activa. Eh, voluntariamente por los instructores cuando es necesario, no solamente en situaciones de catástrofe, sino que se activa en el plan del verano, los instructores llegan a hospitales oncológicos a, a centros donde, de niños sin amparo familiar y esta guerrilla tomado no solamente inserta ya a los instructores de arte propio de la Brigada José Martí, sino que ha abierto su diapasón y está llegando con venta de libros, se hacen trabajos productivos, es una gran iniciativa que tiene la Brigada José Martí y es reconocida es uno de nuestros principales proyectos que mantiene tenemos como movimiento. En el mes de agosto también te pudiera comentar que estuvimos sesionando en el tercer foro Patria Chica, que es un evento de pensamiento que tiene la Brigada José Martí. Estuvimos en la provincia específicamente de Camagüey, donde pudimos reencontrarnos los principales líderes de proyectos, acciones e iniciativas de, de carácter comunitario y estuvimos allí en la provincia de Camagüey. Eh, creo que esto es un evento que igualmente la brigada pudiera seguir dándole una mirada interesante para los próximos años, eh, claro. porque es además un espacio de pensamiento que tiene la brigada José Martí. Esta campaña no solamente se ha caracterizado por tener actividades nacionales, sino que cada una de las provincias ha hecho toda una jornada en cada uno de los territorios. Cada provincia tiene su jornada, ¿no? Cada provincia ha tenido una, una especie una, de jornada. Una especie de jornada uh, que acompaña a esta gran jornada, porque esto que te estoy comentando son actividades nacionales, pero cada provincia ha, ha reconocido instructores de arte, que también creo que ha sido um, uno de los pilares fundamentales poder reconocer a un grupo de instructores de arte de, de todas las generaciones que han estado acompañando a la Brigada José Martí y muchos que forman parte también de la Brigada José Martí desde ese 2004. La Dirección Nacional estuvo eh, eh, con una distinción 15 aniversario que la, la constituimos en una reunión propia de la Dirección Nacional y se le dio la posibilidad a cada territorio que pudiera eh, eh, escoger a un grupo de instructores, no solo de instructores, sino profesionales, instituciones que se le pudiera entregar esta distinción. Y entonces, a, 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 alrededor de toda, eh, te, tomando como pretexto la, la, la entrega de esta distinción, se han realizado matutinos especiales en las escuelas y en las casas de cultura, se han realizado reconocimientos a instructores de arte igualmente en cada una de las instituciones donde está. El instructor de arte no es solamente está en las instituciones educativas y las escolares, sino que se mueve en, en cada uno de los territorios, en cada una de las comunidades donde no, está. Ya, ya más adelante, cuando escuchemos algunas experiencias personales. Vamos a, a ser conscientes de la versatilidad que tienen los instructores de arte y de cómo se cuelan en un montón de, de, de proyectos, ¿no? Cosa que, que es muy bueno, ¿no? Hace muy poco también en esta campaña estuvimos en la provincia de Holguín, una vez más, allí en la provincia de Holguín se hizo la inauguración de una sede que, del movimiento y se hicieron varias actividades comunitarias dentro de la propia ciudad de, de Holguín. Esta campaña eh, cerró con el Consejo Nacional. Eh, como máximo órgano de dirección que tiene el movimiento. Este consejo lo antecedieron los consejos municipales y provinciales, que yo creo que fue un espacio donde pudimos interactuar con cada uno de los instructores de todo el país. Eh, en estos consejos se llevó a discusión un documento que creo que también es importante eh, llevarlo o hacerlo, con, darlo a conocer, que es un documento normativo que, que va a regir la brigada mm, durante un periodo de tiempo y se estuvo discutiendo en los consejos municipales y provinciales y posteriormente en el Consejo Nacional. Y cerramos la campaña con la, una, un acto en conmemoración a las figuras de Olga Alonso, del Che, mm. de Martí y por supuesto de Fidel, quien fuera. El, el creador de este movimiento y quien pensara o quien soñara con que los instructores de arte pudieran estar agrupados en, en este gremio. Ya, yo, yo creo que bueno, est estas actividades siempre, sobre todo cuando se realizan en diferentes lugares del país, son una especie de termómetro ¿no? de eh, la incidencia que tienen los instructores de arte y también cómo están los ánimos dentro de la, dentro de la brigada. ¿Qué pudiste notar durante todas estas actividades? Que muchas, bueno, eran actividades culturales, obviamente, para, para los habitantes de, de, de estas zonas, ¿no? Zonas rurales, en, en muchas ocasiones. ¿Cómo viste la reacción de la gente y cuál es el sentir, el espíritu que reina hoy dentro de los miembros de la brigada? Bueno, eh, satisfactoriamente para la brigada José Martí, eh, podemos decir que está viva en cada uno de los territorios donde hemos, donde hemos estado. Y, y no solamente donde hemos estado. Las redes sociales lo han demostrado en esto, en, esto, en estos meses y todo lo que se ha hecho, porque se han hecho muchas cosas. Los instructores de arte cada día realizan una labor que, que tiene un mérito increíble lo que a veces no llega a una visibilidad porque estamos allí en esa comunidad, no hay que ir a ningún lugar. Te mencionaba la guerrilla 50 aniversario. Uh -huh. Muchos artistas llegan a esos lugares cuando ya los instructores de arte ya están en esas comunidades donde, donde a veces suceden eh, estas catástrofes, catástrofes o están. Pongo el ejemplo de lo que sucedió en La Habana con el tornado. Ya los instructores de arte estaban en esos uh -huh. municipios. Y yo creo que la brigada José Martí sigue viva. Eh, ha sido increíble lo que han hecho los instructores de arte en este aniversario, por el 15 aniversario de la Brigada José Martí, donde se han podido convocar el reencuentro entre, entre generaciones de instructores de arte, entre instructores de arte que ya no están um, visiblemente o cercanamente bueno. eh, unos con, con otros, incluso han llegado, se han movi movido de provincias, porque hay instructores que estudiaron en otras provincias, y se han movido hacia otros territorios para poderse reencontrar. Creo que ha sido muy buena esta campaña por el 15 aniversario y ha motivado esa fuerza que tenemos en cada uno de los territorios. Bueno, yo decía al principio que eh, recordaba que era una brigada creada por el líder histórico de la Revolución Cubana, 15 años, pero 15 años de una historia, eh, Lilian, muy interesante, muy linda. Eh, y quisiera precisamente que nos, que nos hablara de esa historia y sobre todo, ¿qué se puede considerar un instructor de arte? O sea, la idea que hay a nivel popular, cuando uno los ve, es una persona sumamente sacrificada, que hace mucho con poco y que tiene una virtud muy hermosa y es que eh, no, no busca, vamos a decir, desarrollar una carrera profesional, no, no, no buscan brillar ellos, sino que los demás brillen. Algo más o menos así. Pero ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo contarías tú esta, esta historia de 15 años? Y dicen que 20 no es nada, pero sí lo es, y 15 también es bastante. Bueno, Oliver, buenas noches sí. igualmente. Nosotros estamos muy contentos de estar acá en la mesa, en primer lugar, porque creemos que, que se está cumpliendo el objetivo de la brigada, que es enaltecer esa profesión. A mí me gustaría, en principio, significar, y lo decíamos hace un ratico, o Emilio también en su intervención ha comentado, el instructor es un profesional que surge desde inicios de la, del, propio triunfo, del propio triunfo de la Revolución cubana. Cuando Fidel diseñó ese esquema o ese programa cultural de la Revolución, siempre pensó en el instructor de arte. A mí me viene ahora a la mente las discusiones riquísimas que se sostuvieron en la biblioteca. Nacional que al final cerraron con ese título Palabra los intelectuales uh -huh. y Fidel desde ese propio momento ella estaba dibujando ese concepto de instructor de arte, incluso le decía a los artistas profesionales que ella había un grupo de instructores formándose. Y asociados precisamente a centros de la producción, de los servicios, eso es algo curioso. Muchos creen que las generaciones del, de los instructores son solo las de la brigada, todo lo contrario. Hay una generación precedente eh, que sentó las bases de esta profesión, a mí me gusta significarlo de esa manera. Yo estoy pensando en la propia Olga Alonso, o estoy pensando en una maestra como Digna Guerra, que uh -huh. fue formada como instructora de arte, en un Waldo Leiva intelectual de nuestro país, que también es resultado de esas primeras generaciones de instructores de arte y muchos otros que a lo largo del país eh, han formado parte de. de esa amplia riqueza cultural. Y bueno, en ese concepto primario de Fidel, en palabras de los intelectuales, él dejaba claro que era un profesional que prestaba servicios públicos de una visión eminentemente social, y en ese sentido también se fue dibujando ese perfil o concepto del instructor, que era esa persona como tú nos decías, sacrificada, abnegada, que no espera nada a cambio, que el resultado final de su trabajo va a ser esa unidad artística o ese proyecto que pueda consolidar en una comunidad. Y historias han habido muchísimas, aquí tenemos panelistas que podrán compartir sus experiencias desde todas las aristas posibles, pero a mí sí me gusta significar o me gustaría significar que las expresiones que se suscitan en las comunidades, también el instructor juega un papel importante y ese también estuvo eh, claro en ese concepto de Fidel. Fidel quería que se levantaran esas expresiones del patrimonio cultural para seguir defendiendo a la nación. Nadie conoce o nadie defiende lo que no conoce. En buen cubano, uh -huh. y Fidel quería que ese profesional dialogara con esas expresiones del patrimonio cultural inmaterial. Habían saberes que se perdieron. Yo estoy pensando en tradiciones eh, caribeñas, la, la zona central de nuestro país, estas claro. cosas eh, no tienen las raíces cubanas, hispanas, africanas. Eh, también el instructor tenía que ponerse en función de eso. Y hablando de la historia, en esas primeras generaciones, como te decía, nosotros perdimos a muchos de esos instructores precisamente porque no existía un nicho o un espacio. Existió una brigada Raúl Gómez García que sí los agrupó en un momento, pero bueno, la vida también nos cambió y hubo otros intereses profesionales. Y esta propia brigada, Raúl Gómez García, devino después en la Asociación Hermanos Saíz de conjunto con el movimiento de la Nueva Trova y otros espacios de confluencia, y devino en la Asociación Hermanos Saíz, Pero precisamente en los albores de, del siglo pasado, Fidel preguntó para aquellos instructores de arte. Y bueno, quedaban muy pocos. Y pensando en esos instructores que quedaban y en otra fuerza que debían hacer precisamente por eso, mm. porque teníamos que tener eh, ese sueño como máxima de ser un país culto, de tener un acceso diferente al arte, de saber apreciar, eh, decidió precisamente en el año 2000 abrir en toda Cuba las escuelas, nuevamente las escuelas de instructores de arte. Y ayer celebrábamos el 20 de octubre el momento fundacional de la brigada José Martí y Fidel en esa plaza. Eh, mm. Yo, por, por, edad, por la edad, sí. Sí, claro, porque se crean las escuelas en el 2000 uh -huh. y entonces en el 2005 ya se crea la brigada. En el como, 2004. En el 2004 se crea la, la, la brigada. Ya como Nadie tal. sabía que iba a crearse una brigada. Ya. Ese sueño lo develó Sí, porque, Fidel. porque a veces se puede tender a, a confundir, ¿no? Uno dice, bueno, como de 15 años si las escuelas de instructores de arte son, son anteriores, pero es la brigada como tal, que es la que asume ya la función, ¿no? Exacto. La función de nuclear este ejército mm. de instructores de arte, y como te decía al inicio, de seguir enalteciendo la profesión y crear una, una serie de condiciones también para que el instructor se superara, para el diálogo con esas instituciones donde están ubicados los instructores. Y te hablaba de la historia, porque precisamente en el año 2004 Fidel funda esta brigada, una brigada que surgió, por supuesto, al lado de la Unión de Jóvenes Comunistas, porque al final la masa mm. nuestra, el rango de edad, ya estamos en los 35, Pero los de las los primeras niños, generaciones. Son los niños. Así es. Y entonces decidimos eh, o decidió Fidel iniciar al lado de la Unión de Jóvenes Comunistas y formar parte de esa gran familia. Eh, hoy estamos en otro escenario, aunque no dejamos por supuesto la atención de, de la Unión de Jóvenes Comunistas, es en el escenario del sistema de casas de cultura, que es nuestro nicho, que tiene que ser nuestro espacio natural. Y desde el año 2004 hasta esta fecha, que ya son los 15 años de los que Emilio ha hablado, todo lo que se ha hecho, a mí me gusta también significar o me gustaría significar todo lo que hemos logrado en los diversos escenarios donde hemos estado. El instructor no se ha limitado solo a trabajar desde la apreciación, desde la creación, sino que ha ido mucho más allá, a esa formación de valores, de juicios y gustos estéticos. Todo lo que se ha hecho en materia del perfeccionamiento del sistema educativo es una herramienta también importante o es eh, algo, una conquista también de la propia brigada José Martí uh -huh. Cómo se ha incluido una disciplina como la educación artística, cómo la dinámica de trabajo desde el taller creativo forma parte también de los currículos escolares. Eso ha sido también resultado de este empeño de la brigada en estos 15 años. Eh, la brigada también surge para dialogar, como te decía, entre esas instituciones culturales, educativas. Es casi el nexo entre cultura y educación uh -huh. medio un grupo de conflictos que para bien claro. generan desarrollo en nuestro, en nuestras filas. Y bueno, en eso hemos andado, en lograr una formación mucho más completa. Ahí me gustaría comentarte también, Oliver, que hace un año y medio logramos abrir nuevamente la formación porque esta última del año 2000 cerró en el año 2012. Y bueno, por naturaleza, los instructores tenían otras inquietudes. Muchos claro. se fueron a ser artistas profesionales, otros están haciendo otras cosas y teníamos que cubrir otros escenarios. Y bueno, llegamos a proponerle también a la dirección del país, de los ministerios, cómo podríamos abrir una nueva formación. Y hace un año y medio abrimos otra formación. eso es una muy muy buena noticia. Yo pienso que realmente eh, el principal objetivo y el principal logro de la, de la brigada ha sido democratizar la cultura, o sea, el acceso a la cultura, dar la posibilidad. De que, vamos a decir, no sé, que un niño que viva en un lugar muy apartado pueda desarrollar ciertas habilidades sin tener que ir a una escuela de arte que quede en una cabecera provincial o a nivel nacional, que a veces resulta eh, difícil. Creo que, que, que ha sido por ahí y era lo que llamaba Fidel, ¿no? Que eh, llegara a todos los lugares. Así es. A mí me gusta poner como eslogan que el instructor no está formando artistas, uh -huh. está formando hombres y mujeres de bien. Porque nosotros sí tenemos unidades artísticas, estudiantes que tienen una vocación, incluso que se pueden dedicar en un futuro, pero que ese niño aprenda a decir gracias, que aprenda a querer su comunidad, que aprenda a dialogar entre ellos mismos, también es resultado de ese proceso creativo del instructor. Por eso insistimos tanto que el producto no es lo más importante, porque para eso existe un sistema de enseñanza claro. artística, sino todo ese proceso, desde el taller, desde el trabajo con las unidades artísticas, eh, la utilización de los repertorios, eso es una cosa importante, cómo el instructor se ha acercado a la vanguardia artística. Nosotros hoy tenemos en los programas curriculares, en el teatro, los mejores referentes, eh, e igualmente en la plástica, y cómo acercamos a ese niño, a ese adolescente, a ese joven, a ese producto artístico para que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, uh -huh. tanta cultura chatarra que tenemos en este claro. minuto, también el instructor ha tenido a bien formar esas capacidades críticas. Un, un trabajo importantísimo sin dudas. Bueno, pero vamos a conocer también qué han expresado, qué opinan muchos instructores de arte de los tantos que tenemos afortunadamente en nuestro país. Sobre esta profesión y también, bueno, sobre todas estas actividades que han ocurrido en los últimos días. Para mí es un sueño cumplido y realizado. En estos años que llevo ya como instructora de arte ha sido un gran privilegio, principalmente porque lo veo reflejado en cada uno de mis aficionados, en cada uno de los estudiantes que ya han pasado por mí y todavía en la calle me recuerdan, profe, ¿cómo está usted? Y eso para mí es muy satisfactorio. El ser instructor significa para mí el ser mejor persona. Estamos eh, diseñados para transmitir a los estudiantes una manera más culta de pensar, una manera más culta de sentir la realidad. Somos capaces de llevar el, el arte a cualquier rincón. Donde nos llamen, ahí están los instructores de arte. Para mí, ser instructor de arte es revolucionar, es promocionar, es creer, es amar, es aprender. El orgullo de ser instructor de arte es lo más grande. Para los que sienten de verdad por la profesión, para los que sienten el, el día a día de este enseñar a este pequeño, de este aprender. De la, de la cotidianidad. Por eso, para mí, el instructor de arte es ser Cuba, es ser cubano. Bueno, hemos hablado sobre las actividades por el 15 aniversario, hemos hablado sobre una historia, sobre propósitos, sobre objetivos, pero creo que eh, también, no, o sea, no, no, no puede faltar hablar sobre experiencias personales, sobre resultados. Carlos es un muchacho que vino, según me, me estuvo contando, de gran mano para La Habana, para Centro Habana, y en Centro Habana ha tenido una, una labor importantísima como promotor cultural, bueno, como instructor de arte como tal. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo fue al principio? Imagino que, que no fue fácil, porque eh, las condiciones eran totalmente diferentes, pero eh, ¿cómo fue? ¿Y a dónde llegaste? Eh, bien, buenas noches. Eh, mi trabajo en, en Centro Habana... Al principio no fue complejo porque los niños eh, comencé a trabajar en un consejo popular que se llama Los Sitios que es bien complejo por el tema de las familias disfuncionales que existen ahí eh, niños con, que pertenecen a la tarea Victoria eh, niños huérfanos de padre o madre eh, incumplidores de los deberes escolares entonces la labor mía como instructor y a veces de recluso también sí por supuesto entonces la labor mía eh, por supuesto la formación que tuve en Granma como instructor de arte me sirvió mucho para trabajar aquí porque allá también hacíamos la guerrilla 50 aniversario, allá también, en toda el, por supuesto, en todas las provincias, incidía en las comunidades de difícil acceso. Y en los sitios fue, al principio fue complejo, pero ya poco a poco me fui ganando a las personas de la comunidad, incluso a los niños, porque la técnica que yo implementé en los sitios es gracias a Raciel Feria, que es un, un artista de la plástica, que gracias a él, muchos de los instructores que estamos aquí en la banda, tenemos los conocimientos que tenemos. Porque él nos dio una serie de cursos y herramientas para poder trabajar. ¿Cómo se llama la técnica? Para que la gente entienda lo que estamos viendo, que es el trabajo sí, sí. en alambre. Ahí está, ahí está Carlos con sus muchachos. La técnica se llama Alambrería Artística, que la creó Filiberto González, que fue el sí. creador aquí en La Habana. En el 66 fue cuando, cuando empezaron los, los talleres de él. Como parte de los cursos que nos impartió el proyecto Pensando Nosotros, que dirigía, dirige Racer Feria. Eh, uno de los cursos fue la lambrería artística, entonces eh, nos dimos la tarea de ir y llevar a las escuelas donde trabajamos pequeños uh -huh. eh, proyectos para insertar a los niños ahora, en PC. Ahora, ¿Cómo tú lograste que eh, niños con esas características, cómo lo lograste y cómo fue al principio? Niños con esas características que quizás tenían otra forma de sí, eh, ¿no? esparcirse o de divertirse o de ocupar su tiempo libre fueran interesándose. Por esta técnica que es bastante, vamos a decir, rara, no es muy común sí. y supongo que es muy difícil también. Porque trabajar el alambre, imagino que las sí. manos... Yo traje una pequeña muestra de, de, de algo que hicieron mis, mis alumnos. Este es un alumno que es un aficionado adulto, que por supuesto, de, de, después de trabajar, ya llevo tres años trabajando con él, ya incluso sacó licencia de artesano, es decir, que va, va, va cambiando la, la forma de, de pensar de la persona. Son eh, adultos, me dice. Este es un adulto que tiene 50 años. Exacto que se llama Vladimir Reyes ¿Y también lo has logrado sí. sumar? Por supuesto. Y este es de un niño que está ahora en una secundaria, ya tiene 13 años, pero igual, de igual manera la técnica, el trabajo de la técnica es muy, muy complejo. Al principio los niños, eh, hay una metodología que existía para esto, o existe, uh -huh. y yo lo que hago es eh, tratar de, de, de dinamizarlo a la hora de, de impartirlo en los talleres de creación. Y nada, eh, empecé con seis niños, eran seis, siete niños. Y, y poco a poco, como era una técnica novedosa, se fueron sumando y sumando y actualmente la escuela entera quiere estar en mi taller de creación y todo incluso una experiencia interesante que la, eh, el primer foro municipal de ciencia y técnica de pioneros, llevé a cinco niños y tenía, eran muy tímidos a hablar, no podían, casi no sabían hablar pero ya a partir de ahí empecé a trabajar con ellos en cuanto al lenguaje a la forma de, de expresarse y han tenido premios en concursos nacionales eh, ha participado en varias jornadas científicas en el Acuario Nacional y han cogido premios. Eh, participaron, cogieron segundo lugar también en el evento regional Amigo de las Bahías en la Cuenca Oeste. Y es una muestra de, de lo que se, ha, se puede lograr como instructor de... Ahora, ¿Qué, ¿qué anécdotas tienes quizás algo que a lo largo de todo este tiempo eh, te haya ido sensibilizando o, haya, o, o, o te haya mostrado el, trabajo que, eh, el resultado del trabajo que has hecho? Anécdotas hay miles para contar por eso es que yo siempre digo que yo si, si volviera a ser alguien en la vida volviera a ser instructor de arte porque son tantas cosas y el simple hecho de hacerle cambiar la, la forma de pensar a un niño a una madre a un padre que se acerquen a ti y te digan profe yo quiero ser cuando sea grande quiero ser instructor también como usted cómo puedo hacer y eso son cosas que motivan incluso niños que, que, que agradecen el, el hecho de haberle enseñado esta técnica porque la pueden aplicar en su vida. Eh, no solamente pues son, eh, son objetos que son eh, de las artes plásticas, sirven para ornamentar la casa, la escuela, y se ven el resultado de los concursos. No, y una profesión, eh, me estabas hablando sí, claro. de uno de tus estudiantes con 50 años, y bueno, ya es artesano, sí. con su licencia de artesano, tiene una forma de ganarse la vida también. Ahora, me decías que muchos de estos niños eh, eran de familias disfuncionales. ¿Crees que los has ayudado también, no solamente a enseñarle una técnica, una forma de crear, sino también a. Vamos a decir, a, a encontrar otra luz, otra salida sí, por, para por su el Por supuesto, problema, ¿no? es, es, artes, la alambrería artística ha venido ahí en los sitios, es una comunidad bien compleja, por la situación geográfica en la que está y todo lo, lo. como en todas las comunidades de, de difícil acceso aquí de Cuba. Pero esta técnica ayudó a mucho a, a reincorporarse, a unirse al grupo, a hacer nuevos amigos a corregirse entre ellos mismos a la hora de, de expresarse, a la música que escuchan. Eh, en todo ha influido, eh, es grande eh, la satisfacción que tengo. De, de ¿Cuántos ser. alumnos tienes ahora? Ahora tengo 60 en la escuela. Eh, tengo, ¿De tres que tenías al principio? 60? Sí, pues, por supuesto, y se siguen sumando. Pero aparte de eso, también imparto talleres en el proyecto Imagen 3, que radica en, en el Paseo uh -huh. del Prado, que dirige Cecilio Avilés, en el cual también tengo una cantidad... Eh, 25 niños más, entre niños y adultos, porque en realidad ahí se acercan diferentes edades, entre niños, adultos, adolescentes, jóvenes, eh, personas de la tercera edad, igual también la técnica esta es, es muy llamativa para ellos. Y, y eh, es, es muy bonito lo que acabas de decir, lo que dijiste hace unos minutos, de que si volvieras a nacer, a tener una, una nueva vida, serías sí, instructor de arte. En, en momentos en que mucha gente, bueno. Eh, prefiere buscar otros caminos, ¿no? Vamos a decir eh, desde el punto de vista económico más fácil y, y realmente y realmente es conmovedor. Imagino que sea una profesión que te haya llenado muchísimo, que te haya eh, cambiado y también, ¿no? No solamente sí, ha cambiado sí. la vida de niños, la vida de personas, sino también te ha cambiado a ti, quizás percepciones, porque a veces vemos al instructor de, de, de arte como el que influye en la vida de los demás, pero no, no a veces dejamos al margen cómo ese trabajo influye en la persona que es el instructor, ¿no? Claro, el conocimiento es recíproco. Yo enseño y aprendo a la vez, porque hay niños, también, niños y, y aficionados que uno va con la vida le va enseñando cosas y habilidades y ellos también te demuestran a ti cosas de la vida que uno no sabía, porque eh, es muy complejo a la hora de, de, de acercarse a las persona y e interesarse por, por alguna técnica. Y creo que esta técnica es para mí y yo la alambrería artística ya forma parte de mí a donde quiera que voy ando con un alambre en las manos, que todo el que me conoce sabe que es así. Y nada, la satisfacción es increíble de ver cómo las personas pueden cambiar a través de las artes plásticas, en el caso mío la alambrería artística. Bueno, prometo que voy a ir a ver tu trabajo un día y a ver si, bueno, eh, sí, veo también. otras obras exacto sí, de las que sí, has sí. hecho, porque te, te pedimos que trajeras la, sí, la de o... tus estudiantes, pero bueno, eran muy hermosas también las fotos que vi anteriormente de, de tu trabajo. Pero después de esta historia vamos a conocer otra, vamos a conocer también sobre eh, algunos instructores de arte o sobre un instructor de arte en la provincia de Camagüey. El instructor de arte combina pedagogía y creación artística. Con su labor hace que la cultura llegue hasta el mismo corazón de la comunidad. Que ellos masifican la cultura, la llevan a cada rincón de, cada, de nuestro país. Eh, preparan los niños, preparan niños, preparan la comunidad. A 15 años de creada la Brigada José Martí, sus integrantes en Camagüey mantienen la satisfacción de sentirse indispensables en el empeño de lograr un pueblo más instruido. Tienen como principal misión llevar a la enseñanza artística a escuelas, casas de cultura y lugares apartados. Nuestra brigada José Martí está formada de más de 800 instructores de arte en toda nuestra provincia de Camagüey. Esta labor que nosotros tenemos como instructor de arte es la más noble que se nos ha dado la tarea de nuestra revolución, ya que instruimos y también eh, enseñamos el amor al arte, a las manifestaciones, a nuestra patria también. Una de las protagonistas de este reportaje labora en la Casa de Escultura Joaquín de Agüero, ubicada en el reparto La Vigía en la Ciudad. Niurka Artuñedo perfecciona su labor artística educativa y es que el entorno cultural cambia positivamente con el quehacer de los instructores de arte. Vamos desarrollando su interés por la cultura, porque no solamente es para actuar, sino eh, le enseñamos para cuestiones de la vida, es decir, comportamientos, eh, tener actitudes positivas en la escuela. Bajo su asesoramiento, niños y jóvenes educan el gusto estético y aprenden a interpretar mejor las obras del intelecto humano. Me han enseñado muchas cosas, me han enseñado a no tener miedo escénico, me han enseñado diferentes técnicas para la actuación, me han enseñado diferentes tipos de obras, y la verdad es que estoy muy orgullosa de formar parte de este grupo de teatro. Me encanta estar en esta obra, aparte de que la profe nos ha enseñado diferentes tipos de movimientos, eh, los personajes, nos ha preparado bien. Los instructores desarrollan sus inquietudes artísticas en ese fabuloso camino que se abre hacia la formación de sensibilidad y apreciación de las artes para crear una cultura en los más diversos campos del conocimiento. En Camagüey, Jaime Amargos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y de Camagüey vámonos para Cienfuegos. Dustin. Un trabajo interesantísimo, no solamente como instructor de arte, sino también como artista como tal. Pero háblanos de tu proyecto, háblanos de eh, tu, tu proyecto también cultural como tal, que, que tienes en, en Sinfuego, la historia, por supuesto. ¿Cómo ha sido? Bueno, buenas noches, primeramente. Mm. Bueno, repetir las buenas noches. Eh, agradecidísimo estoy eh, con la Brigada José Martí, con la dirección de la Brigada José Martí Nacional por por hacerme parte de mí, de participar de esta mesa redonda. Yo tengo que, unas cuantas cosas que decir porque primeramente soy fundador de, de esa primera graduación, ¿no? que, que fue el, en el 2004 en Santa Clara. Cosas que volví a vivir ayer en esa plaza Che Me encantó estar de nuevo, nuevamente en ese escenario. En aquel momento estaba vestido de cuadrito y con, mm. con la pero guitarra. eran los uniformes. Sí, así. era vestido, muy distintivo, ¿no? Vestido, de, arte. vestido de cuadrito y con, y con aquella guitarra en la mano. Orgullosísimo, estaba yo ya loco por, por presentarme ante los alumnos míos y demás. Y, y ayer estuve, bueno, con mis estudiantes, pero ya con una formación diferente. Eh, soy un tutor de arte de Casa de Cultura. En este momento. Dirijo la compañía de teatro musical infantil, Abra Cadabra, que en aquel momento era un proyecto que habíamos creado entre cuatro instructores de arte de diferentes especialidades. Cuando te refieres a aquel momento? cuando se funda la... la Abra, no, cuando se funda Abra Cadabra. Ah, Abra Cadabra. Bueno, Abra Cadabra se funda un año después de que empezamos nosotros a trabajar como, como instructores de arte en las escuelas. Yo comencé a trabajar en una escuela secundaria, secundaria vacía, que, que, que en aquel entonces tuve, tuve experiencias magníficas porque... También tuve posibilidad de, de tener niños que entraron, niños con nueve grados que entraron también a formar parte de esa, de esa escuela, de esa formación, y en estos momentos son instructores de arte ya graduados. Muchos trabajan conmigo en, en mi compañía. Abra Cadabra surgió en el 2005 con la unión, como les decía, de cuatro instructores de arte. Yo soy instructor de música. Tomé la dirección al tercer año ya de tener de fundado el grupo. Es un, para mí ha sido un reto muy grande porque dirigir un grupo de teatro musical de teatro principalmente, sin los conocimientos de teatro suficiente para, para claro. dirigirlo. Pero nada, el instituto de arte está, está preparado para ejercer todo tipo de, de especialidad. No importa lo que sea, si es la danza, si es el teatro, si es la música, en definitiva todo el mundo va con el mismo objetivo, que es crear valores en los niños y, como le decía Lidia, de que crezcan como hombres y mujeres de bien. Principalmente nuestro objetivo principal en aquel momento era a través del arte crear, ¿no? como le decía, un niño, un niño correcto, un niño que sepa decir gracias, un niño que sepa saludar, un niño que se sepa, que se sepa comportar ante las demás personas, que respete a las personas mayores, en fin. En estos momentos, Abra Cadabra ya, ya es un, un ejemplo para nuestra provincia, un ejemplo a seguir, pero yo no diría por ser los mejores, sino por ser uno de los más sacrificados. Son cuatro palabras las que nos identifican, que es la disciplina, el amor... Dedicación y energía. Esas cuatro palabras las tienen ya los niños bien marcadas en un pulovito que nosotros uh -huh. <laughs> le tenemos a los niños y lo dice atrás del pulovito. Esas cuatro palabras no faltan para nosotros. Ahora cada hora um, al, al, al pasar el tiempo, eh, decidió eh, superarse en lo artístico, porque eh, no es menos cierto que si nosotros no nos superamos, si el doctor de arte no se supera, no alcanza... A tener resultados como, como, como uno quiere de verdad. Le pongo ejemplo: ya los niños han perdido, en estos momentos, los niños un poco que han perdido esa, ese hábito de ir al teatro. Sin embargo, ese enfoque se ha recuperado a través del, teatro, del, del trabajo de abra-cadabra. Hemos hecho obras de teatro que a los niños les encantan, sobre todo porque es muy vinculada a la danza y a la música. Okay. Y los niños les encantan. Nosotros llenamos los teatros. Los teatros de Cienfuegos los llenamos. Claro, y también, entonces, también hay ahí hay algo de, 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 de amor por lo propio, ¿no? De, claro. de orgullo provincial, vamos sí. a decir así, por no, parte de los no, sí, 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 seguramente. Además, el Cienfuegos, el Cienfuegos es, un, es, un, es un público magnífico. Eh, a veces cuando no le gusta las cosas Bueno, es magnífico porque va de, de, de extremo a extremo. Si no le gustan, no van. Mm. Pero si le gustan mucho, todos asisten. Entonces, nada, nosotros estamos muy contentos de, de tener los resultados de trabajo que hemos tenido hasta ahora. Nosotros hemos trabajado muchas obras que tienen que ver con, muchas con, la, con las tradiciones cienfuegueras, pero también obras con, que trabajamos con la literatura también internacional. Por ejemplo, el último espectáculo que hicimos grande fue el musical de Peter Pan, que quería decirle acá que, que a través de ese espectáculo, Colibrí se interesó en la musicalización de este espectáculo, que, que la hice yo, uh -huh. y con la ayuda de otros músicos, amist amistades mías de Cienfuegos, y a Colibrí se interesó y hicimos un disco, que el año pasado, nuestro primer disquito, y ese disco estuvo nominado. Disquito, sí, ¿no? este disco aquí. No bueno. digas disquito. Bueno, es este el disquito. Primer disco, el primer Lo digo, disco. Es un disco. Lo digo porque. Disquito, y un porque disco, es que. Eh, porque, hecho allá, desde allá. ¿Sabes por qué le digo disquito? Porque más bien es, es hecho por los niños, ¿eh? Yeah. Entonces, el, el, un disco que, que, que nos llevó a ser nominado a Cubadisco primera vez, que, que nosotros hacemos un disco, y encima de eso, nominado a Cuba Disco. Uf. Para ¿Qué nosotros ha sido eso los niños de ver que el disco bueno, llegó. Quiero decirles que eso, eso lo contando. disfrutamos todos en general, los niños, los padres, las familias. Eso es otra cosa que nosotros hemos trabajado muy, muy mezclados a la familia. La familia es el todo de, uh -huh. este, de, de, este, de este trabajo. Porque, una porque la familia cuando ve que los niños mejoran en todos los sentidos, que los niños crecen como uno quiere de verdad, todo el mundo quiere lo mejor para su hijo. Claro. Y cuando ven que un niño crece como uno quiere, como, como ellos quieren. Ellos apoyan 100%. Entonces, esto lo ha disfrutado todo el mundo, desde Colibrí a, hasta el, el público de, de Cienfuegos, el público de Cuba. Mucha gente ya, ya, ya salió a la venta y la gente lo ha comprado. Nosotros tuvimos un espectáculo en Teatro América haciendo el lanzamiento del disco y fueron mucha gente. Nosotros, aún, sin, aún siendo de Cienfuegos, ¿no? Ah. Y, y la gente sin, sin conocer tanto el trabajo de Abra Cabra, sin embargo, mm. mucho, hubo mucho público que asistió ahí y compró el disco. Y, y en estos momentos hay niños que nos paran en la provincia y dicen, bueno, ¿en cuánto van a hacer otro disco? Porque ya este, este me encantó, pero ¿cuándo van a hacer otro? O sea, ojalá y nos den la oportunidad de hacer y has otro. Visto también, ¿Has visto también la evolución, como mismo Carlos hablaba, quizás de, de los propios niños, de las propias la familias, con respecto a, a su desarrollo personal, a su Sí, producción. sí, no, esto, a ver, ya eso lo, lo, lo tocó lo tocó Emilio, lo, lo, lo ratificó Lilian, Carlos también. Eso, claro, que, que uno ve la evolución en el niño, la evolución no solamente en el niño, sino en la familia también, en el comportamiento de esa familia, en el comportamiento del, del aficionado como tal, y en el comportamiento incluso hasta del público. Porque, eh, ya le digo, es un momento que estamos viviendo ahora de que los niños, muchos prefieren estar con un tablet en la mano que ir a ver una obra de teatro. Pero si tú demuestras una buena obra de teatro, si tú demuestras algo que, que, que tiene calidad, pues el niño sí va. Y el público va. Entonces, nosotros vemos que, que, que el, hasta el público, sin fueguero, también se ha interesado mucho por el trabajo de nosotros y deja en ese momento, deja eso que está haciendo para ir a vernos. Entonces, nosotros vemos cambio, un cambio pero radical totalmente en los niños, en los padres, en las personas, en todo. Nosotros los instructores de arte estamos capacitados para eso. Si es nosotros estamos, eh, nosotros nacimos con ese, con ese espíritu positivo que uno tiene y esa, esa, ese amor por el, por aficionado, por el niño. Y entonces nosotros lo que queremos es que ellos piensen prácticamente como nosotros. Claro. entiende Entonces yo, yo que soy graduado, yo desde la primera graduación le digo que, que, que sí estoy muy, muy, muy orgulloso de ser parte de esta brigada. O sea, y siempre la defenderé, teniendo la edad que sea. Lilian dijo que teníamos 35 años, no, 34. Pero no. bueno, igual, teniendo la edad que sea, voy a ser partícipe de esta brigada. Yo. Son mayores que yo. Oye, <laughs> quería preguntarle también por otra experiencia que, bueno, fuiste parte de ella, pero ha sido parte también de la vida y del trabajo de muchos instructores de arte eh, en, en nuestro país. Y ha sido eh, la misión internacionalista, por decirlo así: es decir, has ejercido como instructor de arte en Venezuela. Sí. Y me imagino que haya sido una experiencia tremenda también. Eh, muchos hemos estado allí en diferentes funciones y siempre Venezuela por, por, por la realidad que vimos impactó. ¿Cómo te impactó a ti? ¿Cómo, ¿Qué huella te dejó ese, ese trabajo en Venezuela? A ver, en Venezuela, yo, yo fui a Venezuela cuando tenía 24 años. Era muy joven, incluso sin la experiencia que uno tiene ahora. 2009, ¿no? Es el 2009. 2009. Sí. Apenas tenía un año la misión, me parece. Entonces, uno no tiene ni la mitad de la experiencia que tiene ahora. Pero igual, nos fuimos con mucho deseo porque éramos unos cuantos, un, éramos como ciento, ciento y pico de instructores de arte que íbamos para allá, pero con un tremendo deseo de conocer otra cultura, de conocer a otras personas, de, de demostrarle a esas personas lo que uno sabe aquí en Cuba, lo que uno aprende aquí a partir del de, de, de conocimiento que uno tiene. ¿no? Y, y entonces, cuando uno llega a Venezuela, el primer, el primer choque que uno tiene es. Con esa misma cultura que le digo. Ejemplo, yo soy de especialidad de música y tropezarme con el cuadro, eso fue un poco, un poco fuerte porque nosotros estábamos acostumbrados a tocar guitarra, pero el cuadro. Uh -huh. Entonces, lo prime primero teníamos que nosotros prepararnos nosotros lo suficiente en ese cuadro para después poderle eh, impartir un taller al niño y demás. Entonces, nada, eso fue muy rápido. Fue en 10 días, nos dieron una preparación de 10 días y ahí. Empezamos a trabajar en las comunidades. Yo caí en una comunidad que se llama Obispo, en el estado Barina, que era es el estado donde nació el, el presidente Chávez. Y en ese momento el gobernador era Adán Chávez, hermano. Y, y da la casualidad, orgullosísimo de caer en ese estado porque es un estado de, de historia. Era un estado que tiene, tenía historia suficiente. Entonces yo caí en un municipio pequeñito. Primera vez que yo trabajaba en una escuela rural, yo nunca había hecho eso. Yo siempre trabajé en Cienfuegos, provincia, en la cabecera de la provincia. Y primera vez, pero nada. Me monté en muchas camionetas atrás con plátano, con diferentes cosas. A, mí no, a nosotros no nos interesó eso. Nosotros lo que teníamos que en ese momento era lograr tener un trabajo parecido que uno tenía aquí. Digo parecido porque era mucho más difícil enfrentarse a familias y niños venezolanos que a niños cubanos. Todo el mundo sabe que queríamos, es decir, queremos que, que Venezuela tenga. Um, eh, algo parecido a lo de nosotros en la educación, pero todavía le falta un poco más. Todavía le falta un poco más de madurez, le faltaba un poco más de, de, de conocimiento. Entonces, llegar ahí y enfrentarse a eso fue, fue, fue fuerte. Pero nada, al final lo logramos, lo logramos. Yo le quiero decir que yo trabajé en aquel momento con Las Colmenitas. Uh -huh. Tuve la posibilidad de trabajar con Las Colmenitas gracias a, a, a las personas que trabajan con Team Cremata. Y, y nada, hicimos una colmenita ahí en ese lugar y los niños conocieron muchas cosas. Al punto, la experiencia más grande es que nosotros teníamos, teníamos dos madres que nos apoyaban con el proyecto este, pero al final las dos madres terminaron, cuando nosotros nos fuimos, terminaron siendo eh, colaboradoras de este proyecto y ya cobraban por eso. Entonces, esa es la experiencia más grande que nosotros tenemos ahora mismo en Venezuela. A ayudar que es a, a la vida. A ayudar a la vida. Ayudando social, a dos mujeres, que quizás claro, sean ayudando a dos familias. ¿no? Que, la, que ellas dos no habían tenido la oportunidad uh -huh. de seguir los estudios, porque parieron y demás, tenían, tenían unos cuantos problemas ahí, sin embargo, ya estaban cobrando ya. Y se sintieron muy orgullosas ellas de cobrar por algo que a ellas les gustaba. Uh -huh. En la comunidad que ella estaba buscada para esa convenita, completamente. Bueno, muchas gracias, Dustin, por esta historia. Pero bueno, de Venezuela volvemos a Cuba, volvemos al trabajo de los eh, instructores de arte y vamos a hacerlo en la provincia de Holguín. Una provincia que según nos contaba Emilio, o por lo que podíamos pensar, lo que podemos pensar según lo que nos contaba Emilio al principio, por las actividades que se realizaron ahí, bueno, tiene un desarrollo bastante eh, grande, importante en todo, en todo este trabajo de la brigada José Martín. Veamos. Desde hace 10 años, el proyecto infantil Ronda de los Sueños encausa el talento artístico de niños y adolescentes en la ciudad de Holguín. Instructores de arte de varias manifestaciones hacen posible el éxito de la compañía en diversos escenarios, mientras contribuyen con la formación artística y en valores de las jóvenes generaciones. En el proyecto he aprendido muchas cosas, eh, modales... Eh, los bailes y el baile que más me gusta de los tradicionales es el mambo. ¿Por qué? Porque es el que más yo lo siento en mi corazón. Aquí hay niños de todas las comunidades, niños de todas las escuelas. Se imparten talleres de danza, de teatro, eh, de ballet. Proyectos como este consolidan el trabajo de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en las comunidades holguineras. Sus más de 600 integrantes en la provincia se desempeñan también en instituciones culturales y educativas con resultados que destacan a nivel nacional. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. La provincia de Alguín está en muy buen lugar dentro de la brigada porque ya tenemos unidades artísticas, ya tienen conformada todo un repertorio, hay un, eh, un, todo un grupo de instructores de arte que también se han insertado dentro del movimiento de profesional. Eh, tenemos el trabajo en las escuelas directamente, podemos eh, encontrarnos en parques haciendo trabajo comunitario, dentro de centros, en prisiones. Tenemos trabajo en casi todas las esferas que se mueven dentro de la provincia. La organización dispone de fortalezas en su estructura de dirección y profesionales que hacen cumplir el propósito concebido por Fidel de descubrir y promover el arte y la cultura en todas sus manifestaciones. Desde Holguín, Eddie de la Pera e Iván Romero, especial para la mesa redonda. Bueno, aquí todos, tiene, todos tienen historia como instructores de arte, todos han tenido experiencia. Yo quiero eh, hacer una pregunta, vamos a decir, eh, poner una, una pregunta sobre la mesa y quizás conocer los criterios brevemente, porque no tenemos mucho tiempo eh, de todos, y es eh, los retos, referidos a los retos. Es decir, estamos hablando de una brigada eh, a lo largo de toda Cuba que se desarrolla en un contexto bastante difícil, no solamente material, que me imagino que lo sufran, lo sufren muchísimo, sino también que a veces no se, no se visibiliza mucho el trabajo de ustedes. Es decir, mediáticamente queda el trabajo de, eh, o sea, de algunas instituciones, no tanto de la brigada José Martí, me hablabas de un montón, por ejemplo, de, de actividades que... Que, que, o sea, que no se ven en los medios, que no se reflejan lamentablemente en los medios. Imagino que también muchos de estos proyectos quedan a veces silenciados y quedan también en un marco, vamos a decir, de la provincia quizás, o de un municipio o de una familia. Eh, ¿Cuáles son los retos que tiene la Brigada José Martí y cómo puede eh, de alguna manera eh, enfrentarse a eso? Vamos con Emilio. Bueno, yo creo que la Brigada José Martí en estos 15 años ha tenido como uno de sus principales objetivos enaltecer la profesión. Yo creo que al escuchar a Carlos, al escuchar a Dustin, eh, uh -huh. de la pasión con que hablan eh, estos dos instructores, y además que nos sentimos todos orgullosos de ser de esa profesión tan hermosa de ser instructor de arte, yo creo que la brigada tiene que seguir por ahí. La superación de nuestros profesionales es muy importante. Tenemos que contextualizar siempre nuestro trabajo, estar atentos a los más leves cambios que tenga cada uno de los, de los contextos donde se desarrolla el instructor de arte. Y la brigada, José Martí, igualmente tiene que estar. En esa superación constante que tiene que tener este profesional. E igualmente los espacios de pensamiento. Bueno, un minutico. Un minutico para Lidia, en que eh, ha estado los últimos tres años dirigiendo la, la brigada. Eh, ¿Cómo ves esos retos? Vivimos en una Cuba diferente, una Cuba que está apostando por el desarrollo de nuestras comunidades y la brigada también tiene que mirar hacia ese horizonte. Y yo creo que lo, de los retos futuros está en cómo vamos a contribuir a esa comunidad que es diversa, que es compleja, pero que tiene que tener una visión diferente eh, desde lo endógeno. Igualmente, hay que seguir articulando alianzas, hay que seguir enriqueciendo, como decía Emilio, la profesión para apostar por ese desarrollo en las comunidades desde la cultura, que es un elemento sumamente importante, no solo en lo económico, lo social también es algo importante y la brigada tiene que jugar desde sus proyectos, iniciativas y acciones un papel importante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado en la noche de hoy. Muchas gracias también a nuestros invitados. Y vamos eh, a despedirnos también con un video que tiene que, mucho que ver con, con la brigada, con este decimoquinto aniversario, una especie de un videoclip que se ha realizado y ahí podemos ver, por ejemplo, a, a, a Dustin to, tocando el piano, ¿no? Sí, porque la canción esa. Exacto. Ya ya es y bueno, espero que lo disfruten. Nos vemos en una próxima mesa redonda. Muchas gracias por su atención.